Días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, en esta nueva emisión, en la número 12 de su podcast favorito, en el que improvisamos de lucha libre hablando sobre esto del pancracio. Hoy nos acompaña Isaías Otelo. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por permitirme llegar hasta su celular, por así que sintonizarnos como si fuéramos radio en esta cita que tenemos para hablar de lo que más nos apasiona, que es la lucha libre. Así es, esperemos que en estos próximos minutos que están pasando tengamos a algún compañero más porque nos avisaron que estaban por venir. Y antes de comenzar todo esto, queremos agradecerle por el podcast anterior a Marvel, la entrevista que nos pudimos realizarle a Marvel. Gracias a ella por dejarnos entrevistarla y esperemos que próximamente la tengamos porque quedaron muchas cosas en el tintero, pero con lo que hicimos y eso ya salió bastante bueno. Sí, la verdad que una persona muy centrada. Yo tengo el gusto de tener amistad con ella, pero ya cuando está en personaje se transforma, como que afloran las palabras correctas que realmente hacen gala de una luchadora, como te digo, bien centrada y sobre todo que ama su profesión. Exactamente. Yo voy a contar una anécdota, se me olvidó contarse a Marvel. Una vez en una función de Nova en el Papagayo, ella no luchaba, era como de las que ayudan habitualmente en Nova, que a veces las luchadoras no luchan, valga la redundancia, y se ponen en modo staff, o sea, ayudando y acomodando sillas. Y de hecho ese día, bueno, mi boleto era de tercera o cuarta fila, si no me equivoco, y al lado mío se sentó Marvel, sin máscara, sin nada. Yo no la conocía, pero sabía que era ella y bueno, una anécdota que pasó en esa función de Nova en el Food Center Papagayo. Sus admiradores, ¿Qué Dani, puedes decir, es guapa, es bella, ¿cómo la viste? me? La verdad es muy guapa Marvel y bueno, no puedo decir más porque me están apuntando, tengo un láser rojo en la cabeza que me está apuntando. Y hay que recalcar que es maestra de baile, de danza, así que Así tiene es. un cuerpazo y Y aparte es una persona muy, muy noble. de educación física, si no me equivoco, ¿no? Sí, exacto, así que pues. La verdad que sí, tiene un cuerpazo. Y también como anécdota, un día que fue a apoyarnos ahí a la muestra de cine que hacemos de luchadores, le ofrecí un vaso de refresco y claro que no lo aceptó y aceptó nada más una botellita de agua para que vean cómo se cuida. Exactamente, no como otros que no queremos quemar a algún luchador que si le ofreces agua se oxida y si le dices alguna bebida alcohólica, no dice que le traigas una, sino que le traigas toda la tienda completa. No digamos nombres, Dani, porque no acabamos de mencionar tanto nombre, ¿no? Exactamente. Bien, comenzamos este podcast del día de hoy, luego de hablar nuestras incoherencias de siempre. Lo que sucedió hoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en el CMN Inferno, donde se dio la firma de lo que será una lucha de apuestas para este 89 aniversario del Consejo, donde serán seis máscaras y dos cabelleras en un torneo de parejas increíbles. La pareja que llegue al final pondrá su máscara o cabellera a una sola caída. Las parejas son Templario y Soberano Junior, Último Guerrero y Averno, Atlantis y Fuerza Guerrera, y Stuka Junior y Atlantis Junior. Isaías, ¿tú cómo ves esto? Híjole, pues la verdad cuando pensamos que el Consejo Mundial no nos puede decepcionar más, cae más abajo, ¿no? Porque, pues digo, ¿qué necesidad de hacer una ruleta de este tipo cuando tienes duelos tan directos, ¿no? Yo creo que da hasta para hacer, como otros años ha habido, dos funciones de aniversario, darse el lujo en este año que Triple A puso la vara alta en cuestión de eventos estelares. Yo creo que bien le pudo haber opacado poniendo dos eventos estelares. Fácilmente con dos rivalidades de las que firmó para meterle un susto y toserle de enfrente a Triple A. Exactamente. De estos cuatro equipos, ¿a quién te gustaría ver en la final? Pues obviamente que yo creo que muchos irían tal vez por Fuerza Guerrera y Atlantis, pero yo en mi caso creo que una rivalidad que ha sido bien trabajada y que queremos ver porque durante el año fue desarrollada fue la de Atlantis contra Stuka Junior. Para mí sería como lo más
se me antoja más porque Fuerza Guerrera Atlante, pues la verdad, los dos llegan muy mermados y pues, sabemos también o intuimos quién va a ganar, ¿no? Así que pues se me era como a tipo como hasta aburrido, ¿no? Ver otra vez ese tipo de luchas. Y yo creo que Atlantis y Stuka están en su momento la rivalidad, ¿no? Es que sí, me gustaría ver esa lucha de Stuka Junior y Atlantis Junior, pero el problema es que es a una sola caída y yo creo que esa lucha, esa, si se diera esa lucha sería buena a tres caídas. En mi Sí, opinión, ¿no? En mi tienes opinión, razón. en este torneo que están haciendo, me gustaría ver una lucha, como es a una sola caída, la lucha entre Último Guerrero y Averno. Que Sí, se. también esa es buena, ¿eh? También esa se antoja. Porque como es una sola caída y no tiene nada que perder más que su cabello, y sería bueno porque sabemos lo aguerridos que son ambos, y creo que para ser un evento estelar o cerrar un evento de aniversario, aunque sea una caída, sería bueno verlo. Sí, yo también votaría por esa, porque a la de Templario contra Soberano se me hace buena, pero siento que tiene todavía que dar, ¿no? Yo creo que fácilmente pueden trabajarla todo este año que viene, calentarla bien para que el próximo aniversario ya estén en su punto para jugarse las máscaras en directo, así a tres caídas, ¿no? Sí, porque el problema es ese, es a una sola caída. Y si vemos, bueno, también podría ser Atlantis y Fuerza Guerrera a una caída ya por el tiempo que llevan como luchadores. Bueno, como bien dijiste antes, van a llegar mermados y creo que a una caída también podría ser bueno, pero no creo que sea, ¿cómo diría? Le daría importancia tanto como si fuera la de Último Guerrero y Averno. Sí, suena interesante, ¿no? Y también no descartemos que cuando el Consejo Mundial cierra temporada en diciembre, pues también, ¿no? Cuando empiece el año, 25 de diciembre o 1 de enero, también hace una función de ese tipo y alguna rivalidad de esas que queden tal vez pendientes, ahí se puedan resolver. Yo creo que si la de Stuka Junior y Atlantis no se da ahora ni en el 89, empezará el año con la caída de la máscara de Stuka Junior o Atlantis Junior. O pueden aguantar para su homenaje a dos leyendas también, ¿eh? Yo creo que si da esa rivalidad todavía tiene que dar, ¿eh? Todavía se puede aguantar a su homenaje a dos leyendas, pero como bien dices tú, directo y a tres caídas. Sí, ese es el problema, es a una sola caída. Y además, bien, sí, tienen valor, perdón, una cabellera y una máscara, pero la máscara tiene más valor todavía si te caes. Pero como es a una caída, una máscara que pierde solo así en el consejo, ¿no? Porque en Triple A obviamente va a caer a una sola caída, pero me gustaría más un Último Guerrero y Averno. Sí, también no es nada despreciable. Es un duelo también que, y ahorita que estaba viendo el Face, pues todos casi ya dan por hecho, ¿no? Que esa va a ser la final del aniversario. Pero si fuera una así, siento que también son dos buenos luchadores y también dos cabelleras cotizadas. Eso es cierto. Bien, ahora seguimos con el consejo en lo que pasó el viernes anterior, en donde el aniversario de los pequeños luchadores, los 30 años de los pequeños luchadores, estuvo la final de esto, en donde Último Dragoncito y Pequeño Olímpico lucharon, perdiendo la máscara Último Dragoncito. ¿Viste la lucha, Isaías? Sí, la vi, la verdad, muy buena lucha, son dos de los mejores minis del Consejo Mundial, de hecho los dos tienen años de experiencia y también traían rivalidad de años, son maestros de hecho cada uno en su ramo y muy buena lucha, la verdad que sorprendieron, no tanto de saber que tienen calidad, sino con el vigor con el que jugaron las máscaras, ya que Último Dragoncito se aventó dos de sus clásicos topes hacia afuera del ring. Y aún así tuvo la fuerza de subir para ser rendido por Pequeño Olímpico, pero pues ahora sí que murió en la raya, pues defendiendo su máscara con todo. Así es, Último Dragoncito que dijo llamarse Miguel Ángel Arciniegas Peña, de 30 años como luchador y oriundo de Guadalajara. ¿Crees Ahora, que? Dani, Dime. tendrá que ver esto con lo de Triple A, porque mucho se ha mencionado que perdió la máscara por ahí unos derechos que tenía con el último dragón y algo así. ¿Quién sabe? Porque Último Dragón siempre hizo funciones de su empresa en Comas, en la Arena México.
Así que quién sabe. Pero sí está raro, ¿no? Que en este año, curiosamente, último dragoncito pierda la máscara, ¿no? Sí, es como... O si no es raro, como si que sí nos da que pensar, ¿no? A los que hemos seguido la carrera de la lucha libre de estos luchadores. Sí, digamos que es tipo una conspiración que hay. Pero quién sabe, a lo mejor y sí, ¿no? Pero puede ser. Yo creo que más porque quieren cambiar de bando y hacer un nuevo personaje con él. Sí, que sí amerita, ¿eh? Porque sí, la verdad, ya su primera presentación se ve diferente, hasta se ve renovado, último dragoncito, con más bríos. Uh-huh. Y si es rudo, que se agarren los demás técnicos mini porque va a venir con todo. Y es un luchador con sobrado prestigio, así que pues digo, la máscara... La tenga o no lo tenga, pues tiene la calidad de tantos años en el ring. Exactamente. Bien, ahora pasemos a lo que va a suceder próximamente en México. El regreso del Chance, esperado por mucho tiempo, Nación Lucha Libre. Otra vez regresa, Isaías. Sí, vi la conferencia de prensa, digo, hasta vi unos niños que estaban ahí, sus hijos, ¿no? Atrás de él, como estorbándole ahí, o no sé... como que haciendo nada, pero se me hizo chistoso que presentó su campeonato y todo, pero pues, digo, yo siento que es muy loable, ¿no?, el esfuerzo que hace Alberto el Patrón, pero pues, como que su estilo de producto de lucha que presenta americanizado, como que siento que no acaba de cuajar en México. Eso sí, como decías, Isaías, Alberto el Patrón realizó su conferencia ayer, si no me equivoco. Bueno, hoy es miércoles, para los que están acostumbrados a escucharnos, saben que lo grabamos los miércoles, y esto pasó el martes, en la mediodía tarde, por ahí, en donde anunció la segunda temporada de Nación Lucha Libre, el cual contará con 14 episodios, si no me equivoco, y los primeros 5 irán en el gimnasio de la unidad Cuauhtémoc, en Naucalpan, en el Estado de México. De hecho, Nación Lucha Libre le pidió permiso a IWRG para poder hacer las funciones ahí en Naucalpan, y obviamente IWRG le dijo que sí, adelante, y van a tener ahí los primeros 5 episodios, donde se grabarán desde el próximo 24 de septiembre, si no me equivoco, y a partir de octubre lo podemos ver en Imagen TV. Y de las novedades que vienen para esta segunda temporada, como bien dijo Isaías, serán 4 títulos, cosa que me interesa, que me parece bueno, ahora lo comentamos, pero los 4 títulos en absoluto, imperial, de parejas y al de peso crucero. O sea, me gusta esto de Alberto del Río, de que le tome importancia a los títulos y no haga como en AAA y en el Consejo, que tienen como 20.000 títulos y no se le da importancia, la verdad, como lo merece. Sí, pues tienes razón. Sabemos que Alberto es una persona que sabe de esos tipos de campeonatos, porque incluso ha sido campeón en todas las empresas donde ha estado. Como bien dices tú, es una buena idea. A mí, la verdad, lo que hace él se me hace muy valioso, que esté aportando algo a la lucha libre, y hay que apoyarlo también, que en este caso solo nos cuesta sintonizar el programa para que presente rating y pueda haber otra siguiente temporada. Sí, a mí lo que no me convence de Nación Lucha Libre, me gusta la idea que tiene Alberto de grabar todo junto un mismo día y meterlo por separado varios días, como hacen últimamente lo hace Impact en Estados Unidos, que graba dos días al mes, y de esos 2 días saca 4 episodios por mes y así la lleva, y esto es parecido a lo que hace Nación Lucha Libre, pero lo que no me alcanza de convencer es como lo que quiere llevar a hacer es los luchadores. Sé que ahora va a tener a Dr. Wagner, Mecha Wolf, si no me equivoco, Supernova, bueno, su hermano, obviamente, y creo que hay una más, si no me equivoco. Sí, yo también siento que ahí como que es como que tiene mucha estrella de WWE, ¿no? Como que siento, sí, que tendría también que sacar personajes propios. Recordemos que Bandido salió de Liga Elite. Y de aquí puede salir también algún luchador de su creación o de su equipo que también pueda representar a su marca. Zombie también salió de Elite, que también va a estar en Nación Lucha Libre. Pues Zombie venía más de atrás de Elite, ¿no? Pero ahí en Elite también tomó auge, ¿no?
fue cuando se hizo más popular, digamos, Zombie. Sí, pero me refiero que yo veo que él también podría aportar nuevos personajes a la lucha libre, ¿no? Sí, de hecho, si no me equivoco, en la primera temporada presentó a Tira Fly, que es una chilena, que después luchó pocas veces en México, pero sería bueno que la tuvieran más en México, porque es bastante buena. De hecho, si no me equivoco, en la página de Facebook que tenemos hay algunas luchas de ella, por si no la han visto, las pueden buscar y las pueden ver, pero creo que le falta así algo así. De hecho, también está Satania, la luchadora de IWRG, que tenía un gran feudo con Bengalí. O también puede ser personajes autóctonos, ¿no? Que es lo que siento que en la lucha libre carece de personajes con raíces mexicanas, ¿no? Tal vez para contrarrestar él toda esa playa de luchadores extranjeros que luego traen. Sí, en la primera temporada, ¿te acuerdas que tuvo a una facción que era liderada por Sangre Azteca? Sí, exactamente. Son los, que andan, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de esa facción que tiene Sangre Azteca, que no estaría de más que apareciera ahí. Bien, aquí encontré los luchadores que van a estar, bueno, al principio de estas, en estos grabaciones o funciones de Nación Lucha Libre, va a estar obviamente Alberto del Río, Dr. Wagner Jr., Tejano Jr., Cinta de Oro, Hijo de Dos Caras, Carlito, Calisto, para los que no saben, Samurai de Sol, Eddie y Primo Colón, Diosa Quetzal, La Máscara, Supernova, Mecha Wolf, Brazo de Oro, Toscano, Diabla, Hijo de Fishman, Hijo del Pirata Morgan y Chavo Guerrero, entre otros. Pues suena bien, ¿no? Mucho XW, pero también mucho talento mexicano, que bien combinado pueden hacer también una buena función. Sí, es bueno ver que, bueno, obviamente los Tejano Junior y Supernovas, sabemos la calidad que tienen, La Máscara también. Esperemos que en Nación Lucha Libre La Máscara lo pongan en un lugar estelar que se merece desde siempre. Porque en AAA pasó sin pena ni gloria, la verdad. Nada más ayudó un rato a Psycho con su primo y después se olvidaron de él como si nada. Sí, tienes razón, todavía tiene que dar la máscara, ¿no? Es un luchador con mucha experiencia y ojalá también ya se olvide de Los Ingobernables, ¿no? Que ya también explote su personaje de papi de papis, ¿no? Sí, de hecho, Los Ingobernables ya se olvidaron de él, porque sí, exacto. En AEW ahora está Rush y Andrade el Ídolo, y ahora en México están Rush y sus hermanos. Sí, la ojalá de carpetazo también. Sí, ojalá, o haga una facción nueva con sus... De hecho, está Brazo de Oro, puede perfectamente hacer algo con Brazo de Oro, con la familia. Sí, ese chavo Brazo de Oro ya como que ya está madurando, ¿no? Para dar mejor de él, apenas viene, ¿no? Es un chavo que trae mucho bagaje, mucha experiencia atrás, pero cobijado por la máscara, pues yo creo que ahí tiene un aliado más, hasta más fuerte que Rush, ¿no? Porque ahí sí los une la sangre de verdad. Sí, de hecho también se puede a Brazo Celestial, si no me equivoco, y Brazo Cibernético, creo que era el otro, que los tres junto a Brazo de Oro eran muy buenos, y de hecho lo hemos visto aquí en Acapulco y funcionaban muy bien como los tres juntos. Sí, ahí está el seguimiento de la dinastía Alvarado, ¿no? Ahí puedes seguir con ellos. Sí, y bueno, después tenemos al hijo de Pietra Moral, que lo conocemos bien, el hijo de Fishman, que dentro de todo es bueno, y después los restos son ex WWE, que ya lo hemos visto, y Toscano, que en donde lo pongan siempre va a funcionar bien. Y con un físico todavía envidiable, Toscano, tantos años, y ahí se ve la constancia, la disciplina de un luchador que a pesar que pasan los años, como te digo, sigue con el físico intacto como el que venía aquí a la Arena Coliseo de Acapulco. Exactamente. Bien, amigos, ahora pasemos a lo que va a suceder este viernes en la ciudad de Aguascalientes, en el Nuevo Lienzo Charro, donde AAA hará su función de verano de escándalo, un evento previo a, de lo grande, ¿no? Previos a Triple Manía, la tercera noche de Triple Manía, donde en la lucha inicial estará Aramis, Niño Hamburguesa y Mister Iguana, frente a Dulce Canela, Jesse Ventura y Diva Selvan. Por el campeonato de tercias, DMT Azul, Puma King y Sam Adonis se enfrentarán a los Nueva Generación Dinamita.
En la tercera lucha, Laredo Kid, Bandido, Willie Mac y Johnny Caballero, en una lucha de cuatro esquinas. Después viene Charlie Manson, Pagano y Psycho Clown. Se enfrentan a Cibernético, Psicosis y Abismo Negro Jr. En la lucha semifinal, cabellera contra cabellera, Lady Shani versus Hijo del Tirantes. Y en la lucha estelar, Taya, Fénix y Pentagón Jr. se enfrentan al Hijo de Vikingo, Taurus y Chica Tormenta. ¿Cómo ves este cartel, Isaías? Pues la verdad, bien, nada más la lucha ahí que no me gusta es la de Lady Shani con el tirante. Siento que esa sale sobrando, ¿no? Pero fuera de eso, se me hace un cartel atractivo. Es que esta lucha se tuvo que dar hace mucho tiempo atrás y no era Lady Shani la que tenía que luchar, era Fabio Apache. Sí, exacto, como que nada que ver, ¿no? Y digo, Triple A está como que está como de más. Si de ser posible, creo que ahí es para la hora para ir por la botana, ¿no? Los que estén en la arena, ir al baño y después cuando acabe eso ya regresar a su asiento. Es que también sabemos quién va a perder. No creo que sea de Lady Shani. Sí, que está, ni siquiera está. A mí la que me llama la atención es la por el campeonato de tercias, donde DMT Azul, Puma King y San Adonis se enfrentan a la nueva generación Dinamita. Sí, esa va a estar buena, ¿no? La empresa, ¿no? Uh-huh, la empresa contra la nueva generación Dinamita. Sí, también se me hace atractivo ver a Charlie Manson frente a Cibernético, ¿no? Que son, han sido aliados tantos años y ahora verlos frente a frente también se me hace interesante. Yo creo que ahí va a haber una traición. ¿Será? Porque Charlie Manson dio unas declaraciones como diciendo, enojado, que Cibernético está apoyando a esos Vipers Generación de Cristal, casi casi. Sí, pero con el conocimiento de Charlie Manson y Cibernético es mucho y estuvieron por todos lados juntos y verlos frente a frente, no sé, me genera como que Charlie va a traicionar a Pagani y a Psycho. Sí, no sería raro, ¿eh? Pero quién sabe, a lo mejor Cibernético te dice. Pues sería bueno que también se dieran un buen entre, ¿no? El Charlie, cuentas, los dos son profesionales y no sería raro también que se tomen su papel en serio y se arme ahí una buena rivalidad. Sí, no recordemos que, no olvidemos que Pagani y Cibernético tienen rivalidad. Sí, sí es cierto. Y podría ser que Charlie Manson traicione a Pagani y Psycho y vaya contra Psycho. Sí, sería bueno, porque también para darle un realce a la carrera en solitario de Charlie Manson, que sabemos que encabezó muchos carteles en Triple A. Son conjeturas que estamos haciendo, señores, hipotéticas, que a lo mejor suceden, a lo mejor no, pero son cosas que nos gustaría que sucedieran aquí. También me gusta la de Radio Kid, Bandido, Willie Mac y Johnny Caballero, que ya sabemos que la calidad de los cuatro y sabemos que va a ser una tremenda lucha y lo que no sabemos es quién puede ser el ganador, porque cualquiera de los cuatro puede serlo perfectamente. Sí, ahí sí, la verdad, sí está difícil, ¿no?, hacer un pronóstico, porque pues todos tienen algo, ¿no? Hasta Willie Mac también tiene ahí, por algo está ahí en esa lucha, ¿no? No es un improvisado. Sí, muchos lo ven porque es por su físico, que es un poco rellenito, pero tiene buenos movimientos aéreos que a veces te sorprende todo lo que puede hacer, es capaz de hacer Willie Mac. Sí, sabe manejar bien su cuerpo, ¿no? Y sobre todo el peso, y donde prenda a alguien ahí, sabe mover bien su peso, cosa muy diferente a Skadi, ¿no? Que tiene una masa muscular grande, pero lo mueve muy torpemente. Y aquí Willie Mac es todo lo contrario, aprovecha su peso y le saca jugo, y donde agarre a uno y lo prenda, pues ya no lo suelta. Igual que el niño hamburguesa, el niño que está en el chinicel, también es otro que, a pesar de su peso, sabe moverse muy bien. Fíjate qué es lo que tenía el gran brazo de plata que apenas cumplió un año de muerto, que en paz descanse, pero ese era su fuerte, que él sabía utilizar bien su cuerpo, de modo que lo hacía ver ágil en el ring, y ese era el mayor obstáculo que tenía el rival que enfrentaba, ¿no? Que aparentemente se confiaba, pero a la hora de pelear, de llavear y de volar, el señor sabía mover muy bien su cuerpo de modo de sacarle provecho. Cierto, es muy cierto lo que dice. Hablando del brazo, ¿crees que tiene el nuevo brazo sería Niño Hamburguesa por el carisma? Sí, pero yo creo que le quedaría grande, ¿no? Ese nombre, creo que hay nombres que son intocables en la lucha y que a lo mejor para mí, pues no demeritaría, ¿no? Yo creo que es un luchador que tiene todos los conocimientos. Pero yo siento que ya el nombre de los brazos ha sido como muy prostituido y siento que sacar un brazo, sacarlo él como brazo, lejos. No digo que lo saquen como un brazo, sino digo que sería como el nuevo brazo, pero con
por su carisma y su forma de ser. Yo creo que sí, bien llevado unos años, yo creo que sí puede, ahora sí que ya dejó Super Porky, ¿no? Porque es como del mismo estilo, ¿no? Nada más que, pues, obviamente Niña Hamburguesa es menos técnico que Brazo de Plata, que era un luchador totalmente con toda la técnica del mundo. Pero, pues, digo, también Niña Hamburguesa tiene todo el carisma, ¿no? Y bien puede tomar ese lugar, claro, con sus debidas proporciones. Obviamente. Y ese es el cartel que va a tener este próximo viernes la Caravana Estelar en el nuevo Lienzo Charlo de Aguascalientes. Un viernes es esta función. Vaya a saber por qué lo harán el viernes 5 de agosto. Porque por lo general los eventos, digamos, magnos de AAA son los sábados. Pero bueno, ahora pasemos a los siguientes, señores, que es hablar de lo que pasó el sábado pasado en Nashville, Tennessee, en WWE con SummerSlam, que tuvo muchas sorpresas. ¿Sí has visto algo de SummerSlam este fin de semana y seguías? No. No, la verdad, te soy sincero, no, ¿para qué te miento? Bien, este es el primer post-evento, bueno, pay-per-view, ¿para qué no vamos a entrever diciendo cómo lo dicen ahora en WWE? El primer pay-per-view post Vince McMahon, en donde fue encargado Triple H de realizar el evento, donde hubo muchas sorpresas, un gran evento. De hecho, después vamos a hablar del efecto Triple H, que ya tiene buenas repercusiones. Pero bueno, ahora con SummerSlam, en donde la primera lucha era por el campeonato femenino de Raw, en donde derrota a Becky Lynch en una buena lucha para empezar el evento, y enseguida termina abrazándose en señal de respeto a ambas, y enseguida sale Bayley de regreso después de su lesión, y viene acompañado de Dakota Kai, quien regresa a WWE luego de ser despedida por cuando estaba en NXT, y aparece Io Sky, mejor conocida como Io Shirai, y una tercia que se viene con todo para esta temporada de WWE, la cual quiso atacar a Bianca Belair, la cual no pudo porque Becky Lynch apareció a ayudar a Bianca Belair, y el tercio de Rudas se tuvo que retroceder, y así empezó este evento, que fue muy bueno, la verdad. Y con esos dos sucesos que pasaron en el inicio de SummerSlam, como lo puse en el Twitter de la página, con eso nada más le bastó a Triple H para callar bocas a todos los de AEW, inclusive a su encargado principal, Tony Khan, porque nomás necesitó eso para demostrar a Tony Khan que no es necesario hacer los baños de sangre que hace semanalmente. De hecho, después voy a hablar, viene uno la próxima semana, y de hecho pasó uno reciente, y sin eso hizo que la multitud explotara y gritara "esto es asombroso", mientras Tony Khan no lo necesita eso y sangre para hacer muchas cosas. Oye, pues lo que me dicen las mujeres es interesante, ¿eh? Yo ubico los nombres, y Io Shirai, fíjate, una luchadora de tantos años, al fin debuta en WWE. Exactamente. Y de hecho tuvo su primera lucha el lunes contra Bianca Belair, y me gusta esa tercia de Dakota Kai, Bayley y Io Shirai, porque son tres rudas, bueno, son tres luchadoras que lo pueden dar todo como técnica y como rudas, pero en esta versión ruda se vienen con todo para esta nueva temporada de WWE. Sí, recordemos que Io Shirai fue de la cara de mucho tiempo de Japón, de la lucha libre japonesa femenil, y una de las más grandes luchadoras precisamente de ese país, que ahora que está en WWE, siento que todo ese bagaje que trae de su carrera, siento que la va a sacar a flote para ser hasta campeona de la división. Sí, de hecho, era la cara principal de Stardom junto con su hermana, Mio Shirai. Ambas eran las importantes en un tiempo en Stardom, después Mio se tuvo que retirar, quedó Io, y ahora la ven triunfando en WWE. Ahora bien, pasemos.
Dime. Yo creo que en su momento fácil fue como la Místico de allá, ¿no? De la lucha femenil, un equivalente en México, ¿no? Para que la gente que no la ubique tenga más o menos el parámetro de hasta qué punto llegó su popularidad. Sí, podríamos decir una Místico de versión japonesa o una Rey Misterio también, porque sí, exacto. Tuvo un tiene muchos movimientos parecidos a Rey Misterio también. Y en popularidad también, ¿no? Que traspasó más allá de la lucha libre. Exactamente. De hecho, cuando comenzaba a luchar, en Stardom, usaba una máscara como si fuera de tigre. Sí, es muy común que usen ese tipo de máscaras, no las luchadoras japonesas, pero sí, su fama traspasó en aquel tiempo hasta México, e incluso vino para hacer presentaciones también. Sí, también con su hermana han venido a México y han estado en varias partes del mundo también. Ojalá, fíjate, ojalá hubiera venido a México en esta época en la lucha libre del Consejo Mundial, que esté en un buen nivel. ¿Te imaginas que ahorita se hubiera presentado frente a una Dalis o frente a una Jarochita, ¿no? Sí, ahora hablando de Dalis, si se encuentra en este momento en Japón luchando, si no me equivoco, con Stardom, junto con Stephanie Baker, las dos son por parte del Consejo luchando en un torneo de Stardom en Japón. De hecho, si no me equivoco, ganaron la primera lucha hace un par de días. Sí, las vi muy guapas, con equipos incluso coordinados, y la verdad que es una pareja poderosa, ¿eh? Yo creo que ahí son claras favoritas al título, porque si nada más Dalis es muy fuerte y muy dura, pues se complementa con el estilo seco y recio de Stephanie Baker, ¿no? Exactamente, y ojalá el Consejo pueda hacer algo con ellas dos juntas cuando regresen a México. Sí, yo creo que ahí está una pareja fuerte para retar el título, ahora sí que a las Indomables, ¿no? Que son Jarochita y Lluvia, perdón. Uh-huh. Sí. Bien, pasemos a la segunda lucha de SummerSlam, donde el influencer, el youtuber Logan Paul derrotó a The Miz en una lucha bastante buena. De hecho, en la lucha Logan Paul se subió al esquinero y desde el esquinero se lanzó con un salto zapito hasta la mesa de comentarista donde estaba The Miz acostado y rompiendo la mesa. Fue muy buena lucha. Tuvo bastantes momentos buenos. Apareció Ciampa, apareció AJ Styles, Maryse. Todo en esto hicieron que fuera una buena lucha y entretenida para el público que estuvo presente ahí y los que vimos también en la televisión el evento. Y sabemos que The Miz es un luchador que se especializa en vender bien los golpes y hacer lucir también al contrario. Exactamente. En la tercera lucha por el campeonato de Estados Unidos, Bobby Lashley derrota a Theory en una lucha bastante corta, que porque tenía el maletín de Money in the Bank Theory para canjearlo y o se esperaba que lo canjeara en esta función. Después vino la cuarta lucha, una lucha sin descalificación en parejas, donde Dominic Mysterio y Rey Mysterio derrotaron a Judgment Day, Damian Priest y Finn Balor, cuando apareció Edge con una entrada parecida a la de The Brood, cuando era la era de actitud. Para los que son más jóvenes, The Brood era un equipo integrado por Christian Cage, Edge y el The Brood Mayor, o el principal, Gangrel, eran tipo vampiros y aparecían por abajo del ring, subiendo así con velas y sangre y muchas cosas así locas para esa época, pero que prendía mucho a la gente. Así apareció Edge atacando a Damian Priest y Finn Balor, hizo que eso ayudara a Dominic y Rey a derrotarlos en una lucha que me quedaron sabores ahí medios raros. Sí me gustó el resultado de que ganaran los Misterios, pero creo que daba para algo más. Oye, Dani, ¿qué podemos esperar de esta época de Triple H al frente, ya que es un luchador que anteriormente estuvo también al mando, conoce bien al talento y conoce bien la empresa? Eso te voy a contestar después porque vamos a hablar del efecto Triple H. Bien, pasemos a la siguiente lucha. La lucha era ante Pat McAfee, se enfrentaba a Happy Corbin en una lucha de las que Pat McAfee no lució tanto como se esperaba. La mejor lucha, lo he dicho también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, para los que no nos siguen, ahí nos pueden seguir porque es donde estamos más activos, que la lucha más
que más ilusión o mejor lucha hasta el momento de Pat McAfee fue cuando se enfrentó en War Games de NXT frente a Adam Cole. Pero esta no fue una mala lucha, pero hubo varios movimientos que no fueron muy, muy finos y muy prolijos, que digamos, pero estuvo bastante bien. Le daría un 5.5 más o menos la lucha, de 10. Luego, bueno, la lucha más emocionante de este evento fue por el campeonato en parejas unificado de WWE, donde el referee especial era el que todo México ama porque les tira las tortillas. Sí, señores, Jeff Jarrett apareció como referee especial de este evento, donde los Usos ganaron a los Street Profits en una lucha que tuvo muchas emociones, muchos conteos ahí al límite que casi hacía que ganara Street Profits, pero Jay y Jimmy Uso se llevan la victoria y ya llevan más de un año más o menos como campeones en parejas unificados ya de WWE. Y es una pareja que ha trabajado de años, ¿no? Independientemente que sean hermanos, es una pareja consolidada de tantos años que tienen juntos luchando y conociéndose. Sí, de hecho, junto con New Day son los únicos así unidos de tanto tiempo. Sí, con un estilo muy similar, incluso ahí medio te confundes quién es quién, pero sobre todo qué bueno que se le está dando todavía oportunidades estelares a ese tipo de luchadores que muestran una constancia en pareja, ¿no? Que a nivel mundial, la modalidad de parejas a veces como que se olvida un poco. Y próximamente les voy a spoilear algo que va a suceder, no sé si para fines de año, pero para principios del año que viene, o en WrestleMania. Esperen a un Uso más en el main roster de WWE, porque solo Sikoa va a subir y se va a unir a sus hermanos también. ¡Órale! Eso va a estar bueno. Y ahí va Roman Reigns va a tener completo a la familia Uso para ayudarlo. En la lucha semifinal por el campeonato femenino de SmackDown, Liv Morgan retiene el título frente a Ronda Rousey en una lucha súper corta, pero que tuvo, en lo corto que fue, tuvo a Liv con casi un brazo quebrado. Ronda que casi mata, ahorca a un referee y que a consecuencia de eso, obviamente por la historia, la suspendieron y la multaron a Ronda y no va a poder aparecer indefinidamente por un tiempo. ¿Cómo ves a Liv como campeona de SmackDown, Isaías? Pues la verdad muy fuerte, ¿eh? Ahora sí que sí tiene para un largo reinado, pero pues me extraña que Ronda no la haya derrotado, ¿no? Porque sabemos también la calidad de ella y sabemos que es una luchadora que va por todo. De hecho, estuvo a punto de derrotarla, pero la realidad de la Elite hizo que no sucediera. De hecho, Liv también sí la derrotó, ¿no? Pero estuvo casi a punto en una primera oportunidad. Después se dio la victoria de ella. Y lo que sucedió después ha causado que Ronda no esté próximamente en Raw. Bueno, en SmackDown. Y veremos quién será la próxima retadora de Liv. Que esperemos que no sea Charlotte Flair otra vez. Aunque hay rumores de que pueda aparecer Sasha Banks y Naomi próximamente, según algunos medios, dicen que volvieron a WWE luego del polémico suceso que tuvieron de retirarse cuando eran campeones en pareja. Triple H la ha llamado y le ha dicho que regresen, y a lo mejor puede suceder. Pero bien, ahora pasemos a la lucha, que yo no sé cómo llamarla ya, porque ha sucedido de todo en la lucha estelar, por el título unificado de WWE, en un Last Standing Match, Roman Reigns derrota a el granjero Brock Lesnar, donde Brock Lesnar entra con un tractor que tenía una pala mecánica, y hizo que Brock, casi al final de la lucha, apareciera agarrara su tractor y con la pala levantar el ring literalmente. Para los que no lo han visto, quedó levantado literalmente, quedó doblado prácticamente el ring, y después de ahí se vino el caos. Apareció Theory, aparecieron los Usos atacando a Blocks y no se rendía, hasta que al final los Usos y Roman Reigns tiraron de todo para aplastar a Brock Lesnar y así rendirlo por el conteo de 10.
y retener Roman Reigns. Ya lleva casi 800 días como campeón también del jefe tribal de WWE. Oye, había escuchado un rumor que se retiraba Brock Lesnar un tiempo de la lucha. Es que no se retira en realidad por un tiempo, es que Brock Lesnar aparece cuando quiere y cuando lo necesita. Cuando la cartera también le dice, ¿no? Le llama. Es que él está muy cómodo en su ciudad de Canadá. En Canadá, tranquilo, en su rancho, con las vacas, con el tractor cazando animales. Él se siente yo tranquilo y no tiene necesidad de estar luchando, la verdad. Nada más que cuando WWE lo ocupa, aparece ocasionalmente. Pero creo que por un tiempo, no sé si por un año más o menos, no lo veremos. Tenemos que ver qué sucede próximamente. Lo que se espera a Roman Reigns es en septiembre Drew McIntyre en Gales, en el evento de Gales. Y después de ahí se rumora que lo veremos en WrestleMania con su primo más famoso del mundo, The Rock. Bueno, pues qué bien, ¿no? Que sea de lujo también de aparecer cuando realmente se necesite, sirve que no desgasta su imagen, y es un luchador que desde joven empezó a trabajar, ¿no? Y qué bueno que esté cosechando todo su esfuerzo de tantos años. Sí, de hecho, Brock Lesnar, pues si quiere puede ser una temporada a luchar en UFC o a donde quiera, que no va a haber problema con él. O me ponerse a cerrar, ¿no? También. Sí. Me acuerdo cuando se fue de WWE, terminó yendo a New Japan y causó impacto en Japón también. Sí, fue polémica esa temporada, ¿no? Sí. De hecho, luchó con Kurt Angle, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, luchó con casi todos los que están ahora en WWE. Sí, es un luchador que no tiene nada que demostrar, ¿no? Tanto del lado de lucha libre como de entretenimiento, sabemos que es un luchador de los tops a nivel mundial. Uh-huh. Bien, ahora pasemos al tema que ha causado revuelo en Estados Unidos, sobre todo por el talento que es Jonathan Gresham. Hace un par de semanas, cuando se realizó el evento de Ring of Honor, Death Before Dishonor, en la lucha inicial, se enfrentaba por el título máximo, defendía su título máximo frente a Claudio Castagnoli, mejor conocido como Césaro, en la que fue una lucha corta, casi 9-10 minutos más o menos. Por la calidad de luchadores que eran, para mí fue una lucha bastante corta. La verdad era como para media hora disfrutarlos, pero no se dio. Y esto, a causa de más otras cosas que venían sucediendo antes, hizo que Gresham, se supo después que Gresham le pidió a Tony Khan que lo liberara de AEW y Ring of Honor, porque no estaba de acuerdo ni con los creativos de Ring of Honor, ni cómo estaban sucediendo las cosas en AEW y muchas cosas más. Y esto hizo que lo pidiera su libertad. Tony Khan no ha dicho nada sobre esto, de hecho se lo tienen como en stand-by dentro de AEW y Ring of Honor. Y lo último que ha hecho sobre esto Gresham es lo que sucedió el pasado fin de semana, en lo que se le puede decir evento, porque para mí fue un fracaso rotundo. El Ric Flair Last Match, la última lucha de Ric Flair, donde en ese evento luchó Gresham por el retador número uno de Progress, el World Championship, donde derrotó a Adam Anderson, Konosuke Takashita y Nick Wayne en una buena lucha bastante corta, creo que duró 5 minutos. De hecho, todo el evento duró poco, solo la lucha, el pre-show duró como una hora solo, y las demás luchas duraron entre 5 y 9 minutos, y la lucha de Ric Flair y el André el Ídolo versus Jeff Jarrett y Jay Little duró como 12 o 13 minutos nada más. Y bueno, esto es lo que sucedió con Gresham, ahora está en modo stand-by, y no se sabe qué va a suceder con él próximamente ahí, o si AEW o Tony Khan y él pueden arreglar las cosas y regresar a lo que tenían planeado antes, o directamente Gresham salir de AEW, de Ring of Honor, y lo que se dice es que podría dejar por un tiempo la lucha libre también. Yo creo que se le pone el panorama difícil a AEW con la llegada de Triple H a la dirección de WWE, ¿no? Sí, la verdad sí, porque muchos talentos de AEW ya vieron, y de hecho han
visto que se equivocan y están pensando en salirse de AEW para regresarse con Triple H, los que eran de WWE. Y los que están independientes también están viendo que con Triple H pueden hacer cosas buenas y también les gustaría estar en WWE. Ahora lo, oye, que está, lo que está sucediendo entre AEW y Impact y WWE es quién se queda con Johnny Gargano. El mejor talento que hay hoy por hoy en, como agente libre, es Johnny Gargano. En las indies, ¿no? Ajá. Es, el problema es quién se lo queda. Porque apareció hace poco en un evento de Impact Johnny Gargano, pero también se habla de que puede ir a AEW, de hecho también se habla de que puede regresar a WWE. Aunque no apareció en el main roster, está en NXT, era una de las caras principales y ahora se puede regresar. ¿Quién sabe dónde caerá Johnny Gargano? Que ojalá sea en un lugar que lo aprovechen bastante bien. Oye, y con la llegada de Triple H, ¿cómo pinta el panorama para un regreso de Alberto Del Río o Andrade? Con Andrade creo que no lo veremos por en WWE por un buen tiempo. Sobre todo porque ahora está Rush también en AEW y como parejas están funcionando bastante bien como los Ingobernables. Creo que Andrade no lo veremos por un buen tiempo. En cuanto a Alberto, no sé. Si bien antes tuvieron problemas entre ellos, después Alberto dijo junto con Triple H que ya habían solucionado todos esos problemas. Podría ser que lo veamos, pero con esto de Nación Lucha Libre tampoco lo veo factible que aparezca próximamente. Aunque luego va a aparecer Alberto Del Río diciéndonos, como siempre, que firmó con WWE y algún día va a aparecer. Sabemos que en un punto va a aparecer, ¿no? Aunque sea para despedirse o alguna temporada para impulsar a alguien, pero la onda es cuándo, ¿no? O en qué momento. ¿Sabes cuándo voy a ver? Creo que veremos a Alberto Del Río en un Royal Rumble, nada más. Como un, sí, un luchador sorpresa. Y sería bueno para su carrera, ¿no? También cerrar de esa forma, tal vez, regresar y tener un cierre de esa forma, también será digno para su carrera, ¿no? Sí, sería bueno si Triple H y Alberto se ponen de acuerdo en esto. Aunque también hay que tener claro que ahora la cara principal es de WWE son Stephanie y Nick Khan, los principales, y habría que hablar con ellos para coordinar si es posible verlo ahí. Yo lo veo medio difícil, pero solo que sea en Royal Rumble, después no lo ve. O tal vez en un par de años, o un año más quizás, tendríamos que ver qué sucede con Nación Lucha Libre. ¿Pero encajaría en esta W, Alberto Del Río, en el estilo? Podría entrar si se une a Garza Jr. y a su primo Humberto Carrillo, como una facción ruda de mexicanos. Y a eso también le suman que podrían subir el Hijo de Fantasma, ¿cómo es? El que están también junto con el Hijo de Fantasma y Joaquín Guay. ¿Un buena tipo facción NWO? Ándale, algo así. Y de contrario, como técnico tendrías a los Misterios, porque de ruedas no funcionarían. Sí, igual en la NWO también Misterio fue una contraparte, ¿no? Sería, se repetiría la historia, tal vez. Sí, o también podrían suceder otras cosas en que haya algún mexicano más, cosa que no veo factible que pase próximamente en WWE. Lo que sí se habla mucho es que Bray Wyatt podría regresar a WWE ahora que está Triple H. Y eso me da pie a otra cosa, el efecto Triple H del que tanto queríamos hablar hoy. Lleva 2 semanas Triple H en WWE y ya tiene resultados positivos. Este Raw pasado que se realizó el lunes tuvo la cantidad de 2 millones y algo de en promedio, lo que genera un 17% más de aumento en el rating de WWE los lunes. Esto se le suma que aparecieron Io Shirai, Bayley y Dakota Kai como trío, un trío rudo de féminas, además de otras cosas que han sucedido en ese evento, como la lucha donde AJ Styles venció a The Miz y Mustafa Ali para ser en la final del retador número 1 por el campeonato de Estados Unidos de Bobby Lashley. Después apareció Seth Rollins venciendo a Montez Ford, Alexa Bliss y Asuka, que no hubo resultado porque Bayley y sus amigas atacaron a ellas. Ciampa venció a Dolph Ziggler y Chuck Gable. Bianca Belair venció, bueno, no hubo resultado frente a Io Sky y Sky porque aparecieron Alexa Bliss y Asuka. Y la final fue
la semifinal fue Ciampa derrotando a AJ Styles para convertirse en el retador número uno de Bobby Lashley. En la lucha estelar estuvo el Suso contra los Misterios. Por el campeonato indiscutible de pareja, que lo retuvieron obviamente los Suso. Pero esto hizo que en un 17% más vieran esa noche WWE. Hiciera que creciera más todavía WWE y se esperan cosas buenas para el futuro en WWE gracias a Triple H. Y esto nos viene a recordar que la máxima empresa a nivel mundial de lucha libre sigue siendo la WWE. Exactamente. Y que es necesario hacer unos cambios generacionales, como es el caso ahora de WWE, que hace un par de semanas Vince anunció su retiro de la compañía. Aunque ese dueño importante de la empresa se retiró detrás de backstage, digamos, y de lo principal de la presidencia. Y ahora se encarga su hija, Nick Khan, como presidentes, y luego Triple H se encarga de generar lo de los eventos. Hizo que todo esto funcionara bastante bien, y veremos qué sucede en el futuro, y se esperan cosas buenas para darle al bien. Sí, un futuro prometedor, ¿no? Y la verdad, sí ilusiona todo lo que me estás comentando. Sí me hace a mí volver a antojarme ver los lunes otra vez Raw, como antes de tantos años. Todavía era una religión casi verlo para mí. Y con todo lo que me hice, me da ganas de volver a tomar ese hábito. Y falta lo que va a suceder el viernes, donde va a estar, supongo que, no sé si anunciaron a Roman Reigns, pero creo que sí. Y no sé qué más sucederá el viernes, donde también se esperan cosas buenas. Pues es buena hora para volver a retomar la WWE, y ahora sí que le están dando el voto de confianza a alguien que de verdad conoce desde las entrañas de la lucha libre, no solo de Estados Unidos, sino de la misma WWE. Exactamente, y en NXT no nos olvidemos que ahora, después de que Vince se retiró, Shawn Michaels es el que está encargado también haciendo buenas cosas. Órale, ¿crees que también vuelva a retomar ese nivel NXT que tenía antes? Yo creo que sí. No va a ser fácil porque no tiene tanto talento indie como tenía antes, pero creo que sí. No sé si a lo mejor para el principio del año que viene veremos un mejor NXT, porque NXT lo que tiene es que tiene mucho luchador joven, personas que no son luchadoras también, y va a costar un poco más a diferencia de Raw y SmackDown, pero sí, yo creo que lo veremos una buena versión de NXT nuevamente. Y eso le conviene, nos conviene a todos, porque recordemos que de ahí sale mucho talento que después son superestrellas en la marca grande, ¿no? Exactamente, de hecho en NXT los primeros años salió Roman Reigns, salió Seth Rollins, salió Alberto Del Río, de hecho, salió Nakamura, salió la misma Bianca, ¿no? Bianca, Becky, Charlotte, Sasha, Bailey. Sí. Yo me acuerdo cuando veía a Bianca y decía, esa mujer en W va a despedazar a todas, ¿no? Como era su estilo de lucha muy recio, ya ves. Sí, y ahora es una de las principales también de los lunes. Está funcionando bastante bien ahora WWE. Y esto va a retomar que mucha gente, como tú bien dices, regresa a WWE y se le complique la cosa a AEW, porque ahora va a tener que inventar cosas bastante buenas para llamar la atención de los seguidores. Que ¿No puedo mandar a Triple H también al Consejo Mundial? Ahí lo que deberían de hacer es mandar a Sofía. Sí, ¿no? Porque la verdad con este cartel aniversario, pues, si nos estaba ilusionando, porque ha trabajado bien sus fuerzas básicas el Consejo Mundial, las funciones de los viernes, ha visto un repunte en las entradas, en el talento, y como que echan a perder todo eso que han ido trabajando con este cartel aniversario. Es que la verdad yo no sé qué piensa el Consejo luego de lo que sucedió con Triple A, porque le está anunciando desde un par de meses antes lo que venía. Y encima no hace nada bueno porque te ponen esto y tenían para poner buenas cosas. Podían poner toda la función completa de luchas de apuestas si querían. De hecho, podían poner la lucha mini en esa función y hubiera quedado bastante bien también. Sí, exacto. Y aparte, yo creo que pierde la oportunidad el Consejo Mundial de arrebatarle este año el mejor evento del año, porque ha sido tradición que durante varios atrás siempre le gana Triple A, y este año no va a ser la excepción, ¿no? Sí, obviamente no negamos la calidad que tiene el Consejo como luchador, pero
si vemos cartel, comparamos cartel con cartel, obviamente AAA en este año otra vez más va a ser superior, más allá de que tenga luchadores internacionales, como siempre lo trae y todo eso, simplemente por el hecho de la lucha estelar que va a ser Penta versus Villano. Sí, exacto, el relevo generacional, ¿no? De... Y también el que AAA le apuesta a un evento diferente como fue la ruleta de este año y también el tener cartas fuertes porque no fueron cualquier cosa las máscaras que se pusieron en juego. Exactamente, eran todas de renombre y de mucho poder. Sí, y mucho poder económico porque para juntar ese tipo de máscaras sí se requirió una buena inversión monetaria. Sí, bien. Bien, amigos, ahora pasemos a la cartelera de este fin de semana en Acapulco. Vamos con la unidad deportiva Jorge Campos, el Ciudad de Renacimiento, la Escuela de Lucha Libre de Antonio Peña, donde este domingo 7 de agosto, la lucha principal, la lucha inicial será Skulker versus Relámpago Negro, evento especial en triangular, Mr. Ursus, Ángel Guardián y León Dorado se enfrentan en la lucha semifinal de cuatro esquinas, disputándose el trofeo Frida, un lobo plateado, hijo del siniestro Lady Star, y se enfrentan también a Verdugo en una buena lucha de cuatro esquinas. De la lucha estrella, Diestro y Sangre Costeña se enfrenta a la Chiva Negra y Cromo. ¿Cómo ves el cartel, Isaías? Bien, la verdad, te voy a ser sincero, es un cartel que aunque parezca modesto, sabemos que los luchadores de la escuela Irving Antonio Peña se dan con todo y ahí no hay de que hay poco público, hay mucho público, ahí salen a entregarse y a morirse en la raya. Recordemos también que la entrada es módica, cuesta 20 pesos, así que creo que está accesible para todos los bolsillos. Citan a las 6, pero las luchas empiezan como a cuarto para las 7, a las 7 empieza la función y ya va terminando a las 9, 9:15, también termina buena hora para que también vayan esta noche de ahí. Para uno que vive en este lado de Acapulco, se le complica porque la última combi pasa a las 7, 8 como muy tarde, pero bueno, para los que viven cerca es un buen cartel y de hecho debe de comprarse una Coca o una Pepsi, se pueden comprar una entrada de lucha libre y lo disfrutan más todavía. Sí, y aparte lo que venden adentro también a precios módicos y la verdad la entrega de los luchadores... Ay, sí, no queda nada de ver, ¿eh? No porque se pague algo módico, ellos salgan nomás a farrolear, ¿no? Salen con todo y siempre tratando de agradar al respetable. Exactamente. Bien, ahora pasemos a la otra punta de Acapulco, al centro, donde en la calle Noria, en la colonia Centro, en lo popular Siete Esquinas de Acapulco, al lado del Oxxo, Promociones Nova se une esta vez, junto a Black Mass, se unió Nova, en una gran función a las 6:30 de la tarde, donde la primera lucha de ventaja, Icaris y Astrea se enfrentan a Andros Black II. En la segunda lucha especial, Katakuri y mi buen amigo Reto se enfrentan a Optimus y 24 Quilates. Recordando rivalidades, en la tercera lucha, Mr. Koi y Electrofire se enfrentan a Andros Black, Príncipe Daiki. Y en el evento superestelar, Fénix, Crazy Tengu, Ray Morty, Guerrero Jr. se enfrentan a Kimura Dragón, Magic Fire, Demonio Chino y desde Escocia llega Tom Fulton. En un gran cartel de Nova, esperamos poder ir, esta vez sí, lo prometo, que espero poder ir a Nova y ver esta función y comentarles qué sucedió este fin de semana. ¿Qué te pareció el cartel, Isaías? Pues suena bien, la verdad que ahí se anotaron un 10. Ahora sí que Black Max cediendo su talento para que se mida con Nova. Van a salir chispas de esa combinación y es lo que nos falta en Acapulco, que las empresas se pongan las pilas e intercambien talento, porque es lo que la gente quiere ver. Algo que, por ejemplo, la promoción es Nova, que todos los domingos sus elementos se enfrentan entre sí. Ahora sí exigirles y ver lo que han aprendido poniéndolos frente a otros elementos de otras escuelas. Y sobre todo también me llama la atención el duelo de Mr. Koi con Andros Black en la semifinal, que traen pleito casado y ahí no descartemos alguna lucha de apuestas entre ellos. Así es, tu gran amigo Mr. Koi. Sí, de hecho es mi primo. Saludos a Mr. Koi, lejos del parentesco, es un luchador digno portador de la dinastía Lismar, pero que ahí la trae casada con Andros Black, y yo creo que ahí no estamos lejos de ver un duelo
directo por las máscaras. Sí, yo creo que también lo podíamos ver. De hecho, para esta función, Promoción Innova avisó con tiempo para que los que quieran poder ir a esta función, que van a poder conseguir productos y sacarse fotos con el hijo de Lismar, porque ahí se va a hacer presente y podrán comprar productos oficiales de él y tomarse fotos, conversar, platicar con él y todo lo que quieran. Ahí va a estar también el hijo de Lismar. No sé si va a luchar, capaz que sí, capaz que no. Eso todavía no lo sabemos hasta que sea el evento. Y nada, pues esperar que esta función sea, bueno, promete mucho y esperemos que esto que promete se haga realidad este próximo domingo 7 de agosto en el Carnova. Excelente, pues ya lo dijiste todo, ojalá que nos traigas los pormenores y te celebre tu cumpleaños con una plancha entre todos y una bolita, ¿no? Sobre todo el demonio chino que te caiga encima. No, si me cae el demonio chino ya no aparezco el próximo podcast. Pero ahí se van dando es contigo, que, ¿no? En lo alto también no creo que te haga mucho peso. Sí. Bueno, sí, si se suma eso y más el hijo de Lisman más Ando Flags, ahí no hay ring que aguante, pero bueno. Excelente, ya nos trae los pormenores entonces esa función, si todo sale bien. Sí, ojalá esperemos estar ahí en ese evento de Promociones Nova. Un saludo a Iván, un saludo a toda la gente de Nova que día con día se esfuerzan para dar carteles buenos a la gente de Acapulco, porque esto es lo que quiere la gente, ver cosas buenas y cambios en los carteles, no siempre están los mismos en los estelares, en las iniciales a veces ves algún estelar, abajo ves algún, en la estelar ves alguno que esté en la primera lucha y así. Cosas que funcionan bien y se ven nuevas generaciones también de luchadores acapulqueños. Bueno, seguimos así, vamos a promocionar a Nova y todavía no nos ha pagado nuestra publicidad. Un saludo a toda la de Nova y a Black Mass y también a la de la Escuela de Lucha Libre Antonio Peña, que también sabemos que saca buenos talentos. De hecho, ha sacado a gente como Skolker, que es un gran talento también, que ahí va poco a poco subiendo escalones en la arena de Rena, como le dicen comúnmente. Sí, lo hemos dicho aquí en este podcast, también nosotros hemos tenido contacto con personas de esas dos empresas. Hay empresas aquí también en Acapulco que son más cerradas, que ni siquiera tienen contacto o dejan que uno los contacte para hablar de su talento, sus carteleras, pero al contrario, Nova y la Escuela de Lab siempre se han mostrado con una buena disposición para nosotros, y aquí lo hemos dicho y hemos mostrado las pruebas también, que Nova está haciendo un trabajo serio, trayendo luchadores, profesores, ahora sí que reconocidos, que vienen a dar clínicas y están apostándole, como hemos dicho, a un trabajo a futuro, pero un trabajo serio y como se deben hacer las cosas, ¿no? Y también la Escuela de Lucha de Antonio Peña, hay que recalcar que es de las escuelas con más tiempo en Acapulco, y también de la que por orden de Antonio Peña, que en paz descanse, es gratuita a toda la gente que va a aprender lucha libre. Y como bien dices tú, de ahí han salido también varios talentos, incluso a nivel nacional. Y es una empresa que la apuesta por todo y domingo tras domingo sigue haciendo funciones. Bueno, hay domingos que no, pero durante el año sigue haciendo funciones pese a viento y marea. Y la gente también de este lado de la ciudad de Renacimiento también apoya. Tanto así que no dejan morir la lucha libre de este lado de Acapulco. Exactamente, y tenemos una cartelera más en Acapulco. Los amigos de WAP nos mandaron la cartelera donde en este domingo 7 en la Unidad Deportiva Vicente Suárez también tendremos función, en donde la primera lucha será Biker Black Muerte versus Muerte Roja. En lucha de Amazonas, Sexy Lim y Ximena se enfrentan a Candy Pop y Lady Say. En semiestelar, Centauro Junior, The Star y Ángel del Silencio se enfrentan a Nifa, Sangre Guerrera y Russian Killer. En la lucha estrella, Luchador Sorpresa, Araña Negra y Aspirantito se enfrentan a Pez Diablo, Black Heat y Mumra Junior. En otro buen cartel también. Sí, muchos nombres conocidos para nosotros de tantos años como Aspirantito, otros valores nuevos como Russian Killer que van despegando con todo,
Y será bueno también darnos el espacio para ir a saludar a los amigos de WAP y también conocer su producto, su escuela, todo lo que tienen, precisamente para darle difusión. Aquí lo que queremos es hablar de todas las empresas de lucha libre en Acapulco, pero también que nos dé las facilidades para poder llegar a ellos y también, sobre todo, conocer sus carteles, que se pongan en contacto contigo, que eres ahora sí que el líder de este podcast, la cabeza, que se pongan en contacto contigo para tenerte los carteles y alguna novedad o alguna persona, un luchador que quieran también que entrevistemos. Con todo gusto, aquí están las puertas abiertas de este podcast. Así es, se me olvidó decirle que esta función de WAP es a beneficio de la Casa Hogar del Niño de Acapulco, un bonito gesto de los amigos de WAP que están haciendo esta función en este domingo 7 en la unidad del partido Vicente Suárez a beneficio de ellos. Excelente, pues apoyar entonces, ¿no? Así es. Y antes de que nos vayamos, en el podcast anterior, yo creo que lo de Nova, ahora que volvemos a Nova, yo creo que lo de Nova nos escuchan y bastante. Sobre todo un tal Joel, porque ¿quién apareció la semana pasada en Nova, Isaías? En Nova Marvel, ¿no? No apareció Marvel. Alguien que hablamos hace 15 días también y le preguntamos a Marvel sobre esa rivalidad acapulqueña que tuvo. Ah, con esta, ¿cómo se llama? Con la que tuvo ahí en mano a mano, qué buena intervención, ¿no? Ajá, no, Lady Pink. Ah, estuvo sí, Lady, cierto. Estuvo Lady Pink en Nova y yo creo que los de Nova nos están escuchando y mucho porque sabían que apareció Lady Pink en esta función, que me dijeron que fue bastante bueno y se llenó, como siempre hacen los de Nova. Y qué bueno que los amigos de Nova nos escuchen, si nos quieren mandar saludos por algún lado que lo hagan. Y si quieren que entrevistemos a alguien más de Nova, también lo vamos a hacer. Igual que los de WAP o la escuela Antonio Peña y el otro grupo también, aunque es un poco más cerrado. También lo podemos hacer con mucho gusto. Nosotros no discriminamos a ninguno. Al contrario, lo que queremos en este podcast sobre todo es apoyar a la lucha libre acapulqueña y a la lucha libre en general. Y nada, solo eso. Y ahora ya despidiéndonos porque si no seguimos acá y vamos a estar todo el día. Vamos a despedirnos. Isaías, da tus redes sociales y donde te pueden contactar. Pues saludos a los amigos, a todos los grupos de lucha en Acapulco. Ojalá nos tomen en cuenta y nos manden algunos boletos para regalarle a nuestros oyentes. También que tengan la oportunidad para conocer los diferentes grupos de lucha libre en Acapulco. No sería una mala opción. Y también, como les recordamos, si quieren darnos alguna entrevista, alguna exclusiva, podríamos hacer una mesa redonda con un integrante de cada grupo de lucha libre para poder hablar abiertamente de la lucha libre acapulqueña en general. Las puertas del podcast están abiertas, nomás contactarse con la cabeza de este equipo, que es el buen Dani. Y por mi parte sería todo. Soy Isaías Sotelo Rico de Lucha Libre Acapulqueña, hermanos de Lucha Libre. Gracias por escucharnos y gracias a la bendita Lucha Libre. Sigan, por cierto, el Facebook, el grupo de Facebook de Lucha Libre Acapulqueña, que tenemos de todo un poco. Digo tenemos porque ahí estoy metido yo también, apoyando a Isaías como siempre en todo lo que trata de hacer con la lucha libre. Aunque a veces sacamos a alguno que no merece estar diciendo puras mensajes, pero apoyamos. También está el gran Juan Carrión, que próximamente regresan los Demencias, que escribe en nuestra página de Facebook. También regresan nuestras secciones, regresan más videos de lucha libre que subimos y esperemos estar más activos en la página y esperemos también contar con más ayuda en la página para que podamos delegar más cosas. Y nada, ahora en la descripción ponemos todos los links para que nos sigan tanto en nuestra página como la de Isaías, la de Lucha Libre Acapulqueña, porque si pongo todas son como 250, no vamos a terminar más. Pero bueno, por este podcast es todo, nos vemos hasta la próxima y sigan cuidándose mucho.